El mes que viene se cumple el 60 aniversario del caso Kennedy. El caso Kennedy de Dallas. El asesinato más extraordinario del siglo XX. Eso va a pegar fuerte. Porque eso es como después es semejante. Son los mismos creadores que el atentado del 11 de septiembre de 2001. Ya saben dónde. Los mismos. ¿Qué pasó en Dallas? ¿Qué pasó? ¿Creen ustedes de verdad que fue tal como han contado? ¿No? Pero no queda resuelto. No queda resuelto. Siempre hay argumentos, siempre hay gente que habla, que dice que se nos olvidaron de esto, que no se acuerden del actor, que Oswald no estaba entonces. No fue claro. Y cuando algo no está claro, huele mal. Es que no estaba claro. Hay muchos, digamos, hilos sueltos. Muchos. Por ejemplo, Kennedy. Por ejemplo. Hay una mujer que me dará mucho que hablar. Eso lo voy a sacar yo, pero bien a fondo. La dama, la llaman Lady Babushka. Una mujer que aparece frecuentemente en el momento crítico, que suenan los disparos y Kennedy cae en el regazo de Jacqueline. Jacqueline se asusta, quiere saltar del coche, tal. Se llena el vestido de la mujer de sangre. Tal. Kennedy, con un tiro que sale, que entra por detrás, sale por delante, la bala va a otro personaje, el senador de tal, sube para arriba, le dan el brazo, baja la bala, se queda parada, vuelve. O sea, la bala mágica, dice. Menudo, la que se lió allí. Bueno, son factores que no están claros. Oswald, el hombre dice que él no hizo nada. Luego otro viene y rápidamente le hace callar. Ruby se llamaba. Había antiguo agente de la CIA. Le pega unos tiros. Ruby al poco tiempo se muere. En fin, empiezan a suceder cosas que empieza uno a dar vueltas y vueltas. Porque hay mucho que no se ha dicho. Y yo lo he dicho, que son factores que tocando uno, solo uno, se desbarata todo. Fíjate, porque es un montaje muy bien preparado, pero que tiene fallas. Cuando una persona no es inteligente, lo que le muestres se lo traga igual. Mire, desgraciadamente digo, en pleno siglo XXI, para que vea la poca inteligencia de unas personas, que es terrible. En pleno siglo XXI, hemos llegado a la Luna, hemos llegado a Marte, estamos en un avance técnico. Todavía hay millones de humanos que adoran en religiones muñecos y besan los vestidos de los muñecos y los pies de los muñecos y la piedra donde el muñeco, la muñeca pisó cuando fue a otro sitio. Y, bueno, todavía hay gente que adora cualquier muñeco, cualquier estatua, cualquier piedra, cualquier cosa que dicen que es santa, que es sagrada, y rinde culto a un paraguas, a un muñeco, a un pie, a un esqueleto. ¿Cómo? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo esa mente que un niño no lo haría? Pues digo esto por lo de Kennedy, que cuando uno no piensa, ah, pues mire, qué fatal, qué le tenía. Pero bueno, tocando factores, tocando puntos que no están claros, claro, y no hasta que no salgan, entonces estarán claros. Por ejemplo, Kennedy, antes de morir, unos días antes, muy poco, dio su último discurso, porque era la campaña electoral para la segunda presidencia del presidente de Estados Unidos. Kennedy tenía un talento, el hombre, mucha personalidad, tenía carisma, tenía mano. Pero dio un discurso porque algo en el discurso muestra que le habían dado ciertos consejos, que le habían dado ciertas directrices para estar con ciertos personajes o no estar. O sea, el hombre, él quiso decir en su discurso que hay gente, sin dar nombre, no digo, que engañan a cualquiera, que matan a cualquiera, que roban lo que quieren, que lo tienen todo en secreto, que ella se volvió loco, Kennedy, discursando. Digo, yo no puedo admitir que toda la vida con secreto, pero es que la humanidad tiene que vivir a base de secretos, que todos los condan, que eliminen a aquel quiera, que ganen fortuna, que roben.
Digo, pero ¿en qué mundo? Y más América, la potencia, séptima potencia mundial bíblica, una potencia de ganadores, ¿no? Americanos. Digo, dice, tengamos que vivir en este. Pero había algo más. Porque hablando de los secretos que digan, de veces son factores que va a decir que vayan uniendo las piezas, como un puzzle. Bien, en principio, Kennedy sabía cosas tan peligrosas que tuvieron que quitarle de medio. Pero es que, ¿quién en realidad gobierna el mundo? ¿Y desde dónde? ¿Desde América? ¿O de Rusia? ¿O de China? ¿O de Corea? ¿O de Irán? ¿O de...? No. El mundo se gobierna y se controla desde el Área 51 de Nevada. Allí. Allí. Donde ni el presidente de los Estados Unidos puede entrar. No le dan permiso. Nadie lo sabía. Y el que lo sabe no, no se queda igual. Que hay allí que no puede entrar, ni el presidente no lo deja. Entonces, ¿quién está sobre el presidente, sobre América? ¿Qué le parece? Fíjese que no pudo entrar ni últimamente, cuando la candidatura de Donald Trump no dejaron entrar. No entra nadie. Pero si está lleno de militares. ¿Pero a quién están protegiendo? ¿No se dan cuenta del enganche? ¿No se dan cuenta de que hay gente de mucho, mucho, mucho poder que controla sobre el gobierno de América? ¿Quiénes? Pero más factores del asesinato de Kennedy. El asesinato de Kennedy, la bala mágica, una bala que empiezan a hacer filmaciones del orificio de esa bala, que no podía ser, es imposible que una bala entre por aquí, salga por allá, le pega al senador, baje la bala, vuelva a subir la mano, luego se queda en el aire, vuelve a retroceder la bala. Pero bueno, le dicen la bala mágica, empiezan a hacer filmaciones, pero esto no puede ser. ¿Cómo va a hacer una bala así? Sí, no, una bala matemáticamente y físicamente tiene una dirección, un impulso recto para arriba o para abajo, pero no hace vuelta ni. Luego ya empieza a mosquear esa bala que mató a Kennedy, no era una bala. Segundo, ¿y dónde está la bala? No apareció. Hicieron la autopsia rápidamente, hicieron una posibilidad de a ver si le revivían en el hospital de Dallas. Pero la bala, no hallaron ninguna bala. Vieron el cuerpo, vieron el cerebro, que había destrozado parte del cerebro, la garganta, etc. Pero ¿dónde está la bala? O sea, tendrían que enseñar una bala, no vieron bala. No había. Y al día siguiente, ah, ya hemos encontrado la bala, que estaba escondida en el sarcófago donde la llevaron. O sea, que la bala le da al senador y sale el sarcófago de Kennedy y la bala. ¿Qué bala? Bueno, más datos. El vestido de Jacqueline se manchó de sangre. Es otro dato. Bueno, el otro dato es que se cayó Kennedy la cabeza del impacto, perdió el conocimiento, claro, y sangre, enseguida cayó la sangre en el vestido de Kennedy. Y Kennedy, asustada, ver al marido herido y sangrando, saltó, perdió los nervios, saltó, quería saltar de coche por detrás, le pararon un poco la gente, los guardaespaldas, así. Pero volvemos a la incógnita. El vestido de Kennedy, que Jacqueline la tuvo un día después, no se la quería quitar, fíjate, no le quería quitarse el vestido ya. Y le exigieron que se quitara el vestido. Le exigieron que se quitara ese vestido. Porque ella quería mostrar el horror de haber matado a América, lo dijo. Dice, los americanos matan a los presidentes. Y entonces le dijeron que se quitara el vestido. Que no podía llevar ese vestido y tal. La exigieron. Se quitó el vestido y el vestido ahora está de Kennedy, en una caja de caudales y no lo puede ver nadie ese vestido hasta el año 2030. Una vez más, ahí ven, ¿no ven que hay ahí? ¿Y por qué no podemos ver ese vestido? No lo pueden ver. Y menos analizar la sangre de ese vestido. No. En una caja de caudales que no la puede ver nadie. Volvemos a la segunda fase. Área 51. Vestido de Kennedy. Dallas. En Dallas estaba allí mucha gente que fueron de político a verlo en el presidente que luego fue el presidente Bush. Estaba allí con varios políticos presentes. Que luego llegó a ser, primero fue director de la CIA y luego presidente de los Estados Unidos. Luego su hijo, Bush, cuando las Torres Gemelas, presidente de los Estados Unidos, el hijo. ¿Qué hacían allí? Bueno, era para vendarla, para ver allí, saludar a Kennedy, no sé. ¿Verdad? Bien, más datos que el ataúd de Kennedy. Compraron la CIA y eso, un ataúd de plomo especial, costosísimo, porque creo que valió más de 30 mil dólares. Pedían más. ¿Y qué hicieron con el ataúd? Le perforaron por arriba unos boquetes, o sea, perforado,
agujerar por arriba. Y allí, en ese sarcófago de plomo, es donde metieron a Kennedy. Y un helicóptero lo tiró al mar. ¿Recuerdan que también el cuerpo de Saddam Hussein lo tiraron al mar? De Saddam Hussein. Saddam Hussein. Perdón. Bueno, no quiero decir los nombres ahora de otros que tiraron al mar. Pero bueno, varios. No quiero convencionar, saltar a otro tema. Pero bueno, Kennedy no estaba. Cuando miren el sarcófago que está enterrado en el cementerio norteamericano de Kennedy, el sarcófago, otro sarcófago, no lo dejarían nunca ver. Seguro que no. ¿Por qué? Porque no hay nada dentro. Hay un muñeco de cera. No está Kennedy. ¿Dónde está Kennedy? ¿Dónde está? ¿Por qué lo esconden? ¿Por qué no dejan analizar el vestido de Jacqueline? ¿Por qué? Y muchas cosas más que no quiero decir. Allí no hubo ningún asesino. No fue Oswald, no fue Ruby, no fue Castro, no fue Nikita Khrushchev, no fue nadie. Fueron del Área 51 de Nevada. Allí se ejecutó el asunto. Esto parece increíble, pero es verdad. Claro, la gente han hecho películas, Kevin Costner, muy buenas, por cierto, hace algunos años, muy buenas. Pero ve que en las películas hay un entramado de silencio, lo hacen subjetivo. La película de Kenneth Branagh es muy buena, ¿no? De silencio, de conspiración, de miedo, de ocultar cosas, de. O sea, ahí, en resumidas, cuando no hubo nada claro, nada claro, nada claro. Eso fue anormal. Y hablando de todo anormal, en lo más anormal de todo aparte, había una mujer que cuando el disparo de Kennedy, todo el mundo, claro, se asustó. Disparo. Y veía que la gente me miraba, la policía, mirando, pero no sabían de dónde venían. Pero vieron que había disparos y que Kennedy empezaba a tambalear y caer. Y la gente, de miedo, de que la policía empezó a correr, los guardaespaldas, el coche acelera, la gente filmando aquello, estaba filmando como curioso, tirado al suelo todo. Pero hubo una persona que no se tiró al suelo ni se asustó. Y siguió filmando. Siguió filmando. Y es la única persona, la única, que se puede percibir quién es, que la conocía. O sea, es la única que siguió filmando, después de estar herido y muerto Kennedy, siguió filmando. Y además sonriendo. Sonríe allí, iba siguiendo el trayecto en una cámara de este de vídeo antigua de esa. Es la dama Lady Babushka, que la conocía todo el mundo, que es una satanista. ¿Por qué la dejaron aquella mano? Filmar aquello. Yo diré. Y espero con ilusión ese momento cuando revela dónde fue a parar Lady Babushka, la satanista aquella. ¿Qué trabajos hacía para las logias satánicas? Le van a asombrar a la gente lo que hizo aquella mujer en muchas ocasiones. ¿Y dónde está ahora esa mujer? No lo querían decir por nada del mundo. Yo lo sé dónde están, lo sacaré. Pero esas son piezas para desbaratar el orden mundial. Porque todo ha sido una mentira. Dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira. Y Satanás, dice la Biblia, es el gobernante de este mundo. Lo cual quiere decir, hay crímenes y atrocidades a gente buena que dan que pensar mucho. Y se ve que no es normal. Y no lo es. Pero todo enigma, dijo Jesucristo, y todo misterio se revelará por oculto que esté. Como dice en Lucas capítulo 12, versículo 2.